¿Ya sirviendo los platillos? Vamos a dar apenas al padre. Ah, primero el padre. Sí, y ahorita empezamos con todos los demás. Ahí está todo listo. Va a alcanzar para todos. Sí, primeramente Dios. Mínimo 500 personas. No, hay como unas 400. Hasta vas a participar, sí, va agarrando. Va a We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Todavía nos acompaña, claro que sí, a toda la gente que se encuentra consumiendo los sagrados alimentos, esperando que estén teniendo un buen provecho. A toda la gente también saludamos, a la gente de la cocina que andan bien movidos, a lo que es las autoridades municipales por ahí, al comisario y a toda su comitiva, al comité de este templo también los saludamos con mucho gusto, agradeciendo todas las atenciones que nos han brindado hoy en este bonito día. Amigos, banda, hermanos Calderón, ya sabe dónde, desde el meritito Paintla de los Reyes, atendiendo esta bonita invitación que nos hicieron los amigos de esta bonita comunidad. Sí, doña, ya comenzó. Nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando con más temitas. Vamos a grabar. No, ahorita nos van a ir acá a mi casa, no están lejos, y ya aquí luego los encontramos con la música. Claro que sí. Ajá, voy a decirles que si hay una rey, yo le digo. Sí, por favor. Amigo, ¿cómo estás? ¿Tú, salud? Saludos, amigo. Provecho, amigo, provecho. Ya salieron. ¿Mande? Ya salieron. Mire. No nos vayas a subir. Provecho, provecho, provecho. Billy, andamos. Acá seguimos. Provecho. Provecho, provecho. Saludos, saludos. Thank you.
Los saluditos a toda la gente que nos visita de Membrillos, a toda la gente de Xochipisca, a toda la gente de San Miguel del Monte, El Aguacate, Santo Domingo y muy especialmente a la gente de este bonito lugar, San Juan del Monte. Ándale, vamos a ir avanzando, vamos a pasar ya con este temita, vamos a pasar un pequeño descanso. Ándale. Muy bien, gracias muchachos de la banda Hermanos Calderón, muchas gracias. Por acá nos piden, de favor grabemos estos agradecimientos a la cámara de Radio Jornalera y lo vamos a hacer, como no, para los paisanos que siguen la transmisión allá en la Unión Americana. Muchas gracias paisanos, reitero, a petición de los organizadores vamos a grabar estos saludos para los paisanos. 30 aniversario de la llegada del Santísimo y por la paz del mundo. Los agradecimientos son por... Para Gabriel Baena Peralta, que donó cohetes y veladoras, muchas gracias. El agradecimiento también es para Carlos Arismendi, que donó cohetes, muchas gracias. El agradecimiento también es para Aide Baena, que donó el coro, muchas gracias por el donativo. De igual manera, el agradecimiento por las familias de esta comunidad y los que están fuera de San Juan del Monte. Ulises Díaz Vega donó la misa, muchas gracias. Dulce Baena donó un torito de luces. También Miriam Baena, un torito de luces. Teresa Martínez, un torito de luces. Y el Pingo, una gruesa de cohetes. Grabamos pues este agradecimiento para los paisanos que verán el video allá en la Unión Americana y aquí en México también. Gracias a los muchachos también de la banda Hermanos Calderón. Gracias muchachos, gracias por permitirnos grabar el saludo. Muchas gracias. Adelante si van a continuar. Toque la banda, va. Ya quieren bailar los muchachos con sus toritos. Ahora sí. We'll be right back.
¿Qué tal, paisanos? Estamos ya en la parte final del video que hemos venido a grabar aquí esta bonita comunidad de San Juan del Monte, a grabar el aniversario del Santísimo. Un agradecimiento a toda la gente que tan amablemente nos ha recibido en esta comunidad y bueno, sin duda, a la gente que nos ha pagado los gastos para venir a San Juan del Monte. Un agradecimiento muy especial al amigo Martín Martínez, a Gerardo Martínez y a Ismael Martínez el Pingo, porque nos han apoyado con los gastos necesarios para venir a esta comunidad, que la verdad hemos ya inclusive perdido la cuenta de cuántas veces venimos a San Juan del Monte, porque ya son varias y seguramente no será la última, seguramente vamos a seguir viniendo a este pueblo. También quiero aprovechar para mencionar en este video el agradecimiento a los donadores de los chinelos, a la gente que apoyó para los chinelos, al amigo José Vega Aparicio, a Rulo Baena y al Foco de Burlington. Gracias por el apoyo para los chinelos. También en este video agradecemos el apoyo de los amigos que donaron la banda. Muchas gracias a Calentano Martínez, a Rey Baena y una vez más al foco de Burlington. Quiero también agradecer la amistad que nos ha brindado el comisario municipal de esta comunidad, un amigo ya conocido por eso del básquetbol, el amigo Gumercindo Vega, que le voy a pedir se acerque con nosotros. Pásele para acá, comisario, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios, don Bene, aquí estamos, bendito sea el nombre de mi señor, y a nombre de la comunidad de San Juan del Monte, les mando un saludo a toda esa gente que está allá del otro lado de la frontera, y un saludo muy especial a Javier Baena, a Renato Baena, a Raimundo Baena, a José Vega Aparicio. Y ahora sí que todos estamos a nombre de la comunidad, les repito, estábamos muy contentos. Yo en lo personal, pues ahora sí, gracias, que Diosito les premie esto, porque pues yo creo, no me lo, con la intención que lo hicieron, no me lo dieron a mí, pero es algo que les aseguro que van a tener su recompensa. Gracias, saludos para Vladimir Vega Díaz, mi hijo que está allá del otro lado también, a mis sobrinas y a Ismael Martínez y a sus hermanos. Gracias a, igualmente a Carlos Arizmendi por apoyarnos con dos gruesas de cohetes para el festejo de este día 24. Cuídense mucho y aquí acuérdense que está su gente, los queremos, y a la hora que quieran regresar son bienvenidos, porque aquí los extrañamos y los queremos, pues como ciudadanos de aquí han sido unos triunfadores para mí, y gracias. Saludos a todos. Comisario, quiero agradecerle aquí a la cámara la idea que usted ha tenido de sumarse con el proyecto que traemos, con el fin de que la gente que se queda en México y la gente que está en Estados Unidos entre en una comunicación provechosa para la gente que está aquí y la gente que está afuera. Y creo que hemos platicado con usted fuera de micrófonos de que está en la misma idea, en el mismo proyecto. Claro. De que los paisanos se sumen a los proyectos de los pueblos, que nosotros sigamos siendo un puente de comunicación para los eventos deportivos, religiosos, de diferentes índoles, pero que siempre hemos de estar con el propósito de sumar en las comunidades. Le agradezco ese respaldo que da nuestro proyecto también, comisario. No, igual yo, don Benny, gracias a ustedes por acompañarnos aquí, porque yo creo que esperemos que no sea la primera y la última vez. Ya yo creo son 3-4 años consecutivos que vienen, sí, a acompañarnos. Correcto. Yo les reitero las gracias, y ahora sí que a los que están del otro lado también por ese apoyo que nos brindan. Yo la verdad a veces pues no tengo palabras para agradecerles en lo personal, porque se ve bonito cuando la gente del otro lado apoya, y ahora sí que a veces los que están allá pues le echan ganas, y a veces decimos están allá, pero pues allá también está complicado para a veces para poder llevar una vida del otro lado, muchos gastos, y ahora sí que pues yo les agradezco a ellos que hacen el esfuerzo. A veces a lo mejor pues dicen allá está fácil, pero no es fácil, o sea que no da el que tiene, da el que quiere. Correcto. Y gracias a los muchachos que nos apoyaron, un saludo y un abrazo para todos los que nos apoyaron, y que Dios les pague. Sin duda. Con salud o con lo que sea, pero que Diosito me los cuide. Sin duda, comisario, también el agradecimiento en el momento del básquetbol. Ustedes aquí en su comunidad se sumaron, lo logramos. No era algo sencillo porque el básquetbol estaba abandonado, pero tuvimos una idea junto con los paisanos de remover, promover, reanimar el básquetbol, y ustedes, específicamente usted como jugador de básquetbol, se sumó a ese proyecto. Gracias también por ser parte de esos torneos
que fue una etapa de promoción, de ánimo, y que ojalá y más adelante podamos retomar el camino, retomar el paso, y sé que usted es gente que ama el básquetbol. Yo, la verdad, en lo personal amo el básquetbol, aunque ya no muy puedo, pero me siento contento. Yo, o sea, cuando pude hacerlo, lo ejercí y me gustaba mucho, y ahora ya no es igual, pero en realidad, pues sí me gusta, y con que ande yo por ahí con los chamacos, para mí es algo bien bonito. Le mando un saludo a Ulises Díaz, que era mi sucesor, mi segundo, pero allá donde quiera que esté bien y que le eche ganas, porque yo, como le digo a él, si fuiste allá es por un propósito, y quiero que lo logres, y me va a dar un chingo de gusto que logres tu propósito, Ulises. Échale ganas y puro para adelante. Échale. Bueno, gracias, comisario, una vez más. Gracias, comisario. Gracias. Vene. Paisanos, acabamos así el video. Por acá venimos a ser equipo, Hugo César, César, su servidor, pues para tener este video que pronto estará en las redes sociales. Paisanos, muchas gracias. Sigan pendientes de Radio Jornalera. Y ahí llegó la red.